En este brevísimo cuento, Kafka repasa la insignificancia del ser humano. De un campesino para acceder al sistema legal, enfrentándose a una estructura de poder. El campesino supone un laberinto, por lo que acepta la invitación del primer guardia para esperar sentado por años a que le inviten a entrar. Durante ese tiempo, la relación entre el guardia y el campesino está repleta de interrogantes, que al acercarse al final del campesino, la duda que prevalece es ¿por qué solo él ha solicitado entrar ante la ley? La respuesta es demoledora. Esa entrada estaba reservada para él. El autor perfila al débil frente al poder y prevalece el miedo para exigir sus derechos ante la ley. Una ley tan indispensable en cualquier sociedad, pero que se siente y se vive tan lejana en la cotidianidad. Para seguir analizando este texto, nos acompaña el ministro en retiro, el doctor José Ramón Cosío Díaz. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre una narración de Franz Kafka que se llama Ante la Ley, con un hombre que además siempre ha tenido una visión muy plural, muy íntegra, un hombre que además le gusta leer de ciencia, de derecho, de literatura. La verdad es que usted es un ejemplo del abogado de cómo se debe de formar en todos los aspectos de la vida. Y siempre que uno habla con un científico, de pronto le empieza a platicar un tema y dice, sí, como dice José Ramón Cosío, quien nos acompaña el día de hoy. Ministro en retiro, un placer tener el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Al contrario, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con ustedes, con la facultad. Me encanta tenerlo porque la verdad es que con usted podríamos tener programas plurales y hablar de diversos temas. Y el día de hoy, incluso con un café, ¿Y de qué trata esta narración de Ante la Ley de Franz Kafka? Que es una narración muy pequeña, pero que nos lleva a la reflexión de cómo poder acceder a la justicia, ¿no? Bueno, la narración así muy breve es esta. Un campesino llega, se presenta ante un guardia, le dice que quiere entrar a la ley. Desde luego es una condición muy abstracta. Y él le dice que en ese momento no puede entrar. Esta persona insiste y le dice, bueno, si tú quieres entrar, yo soy el guardia menos poderoso. Hay tres guardias y cada uno es más poderoso. Esta persona se queda allí, finalmente se envejece y al final de cuentas le dice, oye, ¿por qué nadie ha pasado por esta puerta? Y la respuesta es del guardia es muy importante. Le dice, porque solo tú podías pasar por esa puerta. Esta puerta está hecha para ti. Exclusivamente. Ese relato, muy, muy breve, efectivamente, después lo utilizó Kafka en un pedazo, cambiado desde luego, para el proceso. Pero esto apareció publicado de manera autónoma en una revista literaria en Praga, y este es el relato. A mí me conmocionó mucho, de verdad, cuando terminé de leerlo, me dejó esta desazón, así lo digo, no solo intelectual, sino de verdad que sentía yo como... pues eso, una desazón, una molestia por el relato mismo, y por eso me pareció muy, muy importante hacer una explicación de ello en esta revista Gato Pardo. Tengo la enorme fortuna de colaborar con ellos. ¿Qué derecho o de alguna manera esta visión, porque además sería la visión como abogado, la visión desde la perspectiva jurisdiccional, donde usted ha participado de forma muy importante? ¿Qué sentimientos fueron los que reflejas y además qué derechos podrían llevarnos a reflexionar en ese tema? Bueno, lo primero que me llamó la atención es que esta persona se presenta, ¿no? O sea, es un campesino, es una persona, yo creo que Kafka, es que siendo muy citadino en una Praga tan cosmopolita como la que él vivió en ese momento, le diera el carácter. Es decir, es una persona, no lo digo desde luego en ningún desdoro, pero una persona de un cierto nivel social, socioeconómico. Esto fue muy importante. Segundo, el hecho de que el guardia le dijera, no puedes pasar. Es decir, pareciera entonces que en estas metáforas, en estas construcciones, que el guardia le está diciendo, no todo el mundo puede entrar a la ley.
la siguiente, cada instancia, ahí lo uh-huh. hice la analogía con las instancias judiciales, cada instancia es más compleja. La última te va a dar muchísimo miedo. Y las consecuencias de haber llegado a esa tercera instancia son terribles. Entonces uno diría, caray, el que se mete al juego del derecho tiene que jugar el juego del derecho. Yo creo que esta es para mí la explicación que quería construir Kafka. Cuidado, entrar a este mundo es un mundo peligroso. Y al final, la última idea, la puerta está hecha para ti. ¿Por qué? Porque cada uno entramos en nuestras condiciones individuales, particulares, a el mundo del derecho y en particular al mundo del litigio, que es un mundo muy riesgoso y muy azaroso. Uh-huh. Que además sucede, de pronto cuando alguien le dice a algún amigo, algún familiar, voy a ir con el dentista, dices algo está mal, está preocupado. Sí, pero también cuando dicen vas a ir con el abogado, algo está pasando. Entonces, por supuesto, esta percepción de miedo que existe en un momento dado cuando uno va a acudir con un abogado, pero también incluso cuando incluso varios colegas cuando van a un ministerio público, oye, es que el ministerio público me dijo, ya no presentes la denuncia porque no va a proceder. Exactamente. Las propias autoridades a veces son las que impiden este exceso. Yo, hay un muy famoso juez, Lerner Hand, fue un juez de la Corte Suprema de Nueva York, después estuvo en las Cortes Federales en Nueva York, un hombre increíblemente inteligente, tiene un teorema para medir costos y beneficios y con eso asignar responsabilidades e indemnización. Y él decía alguna vez, yo conozco dos actividades muy azarosas en la vida, someterse a una cirugía, estoy hablando de un comentario de los años 40, y litigar. Y de verdad que litigar es muy azaroso. Yo creo que ahí fue en esa percepción de Kafka lo que quería decir, cuidado, usted no entra libre, usted no manda en el litigio, usted no hace lo que le parezca bien en el litigio, usted se subordina a las reglas del litigio, que me parece que son los tres guardias. Uh-huh. Y si usted entra, ahora sí que se va a tener usted a las consecuencias de esos guardias. Y cada una va a ser menor. Claro, una primera instancia, una segunda instancia, una casación en el sistema europeo continental, cualquiera que haya sido esta solución, tenga cuidado. Y aquí es lo interesante. El hombre tiene la posibilidad de entrar. Él no le prohíbe, no lo golpea, no. Nada más lo advierte. Y el hombre, este campesino, toma la decisión de no entrar a la ley, como es el nombre genérico, ¿no? Me parece que tendría varias caras el guardia, ¿no? Me parece que podríamos darle varias interpretaciones ya llevándolo a la realidad. ¿Qué realidades o qué imágenes o cómo lo podríamos interpretar? ¿Qué caras son las que nos presentan? Bueno, primero, otra vez, este hombre modesto se tendría que enfrentar con una legislación que desconoce. Dos, navegar en el mundo del derecho, las personas que no son profesionales del derecho les cuesta mucho trabajo. Si a los profesionales nos cuesta trabajo entender el conjunto de las fuentes, las jerarquías, las modalidades, entrar a ese mundo del derecho sin una guía, sin un alguien que lo conduzca, es esto muy, muy peligroso. Y tercero, la tercera analogía, es decir, una vez dictada la sentencia, es decir, en la analogía del tercer guardia, viene el uso de la fuerza coactiva del Estado. Se lo van a obligar a irse a la cárcel, o le van a quitar la casa, o le van a embargar los bienes, o le van a quitar a los hijos, o lo van a, en los países que tenían entonces y algunos todavía, pena de muerte, lo vamos a matar. El que mata es un verdugo, pero el verdugo se siente legitimado a matar a alguien porque tiene una orden de un juez. Y ese es el juego del derecho. Es decir, el verdugo diría, yo soy un mero ejecutor. Yo le corté la cabeza, yo lo fusilé, yo le puse una inyección letal, lo que sea. O en una escena así terrible, lo saqué de la casa, se quedaron sin techo. Y dirían los policías o los agentes que acompañaron a ese ejecutor, yo no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo me lo ordenó el juez. Y el juez a su vez va a decir, yo no lo estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo me lo ordenó el legislador. Y el legislador diciendo, yo no lo estoy haciendo. Lo que estoy haciendo me lo ordenó el electorado. Entonces al final es un fuente ovejuna donde las desgracias que a usted le pasaron, yo no las produje. Esas desgracias las produjo usted por su propia conducta dentro de un sistema. Yo creo que esa es la tremenda carga de este pequeño relato de Kafka. Kafka, que ahorita menciona quién es Kafka para quienes nos están viendo y un poco hablar de este autor y de otras obras que quizá también... Bueno, es un autor entonces de Checoslovaquia, extraordinariamente importante, es una persona judía que muy joven empieza a escribir algunos relatos como La Metamorfosis, El Proceso, El Castillo, América,
Y para quienes están en el mundo del derecho, creo que leer El Proceso es un caso increíblemente importante. ¿Por qué? Porque uno va transcurriendo una persona y al fin, y esa persona que va transcurriendo durante el proceso o a lo largo del proceso no sabe nunca exactamente qué es lo que sucede. Y hay un fragmento que me gusta a mí mucho, yo lo utilicé para una cita en un libro, que él le dice al juez: qué bueno que usted me trata bien, porque otros jueces han tenido una animadversión hacia mí y tengo mucho miedo de la sentencia. Y le dice una frase que otra vez es importante para lo que estamos diciendo. La frase es: usted no ha entendido nada. La sentencia no es lo importante. Lo que es importante es todo el proceso, la manera en que se va construyendo todo el proceso. Las pruebas, las tachas, los incidentes, los recursos, todo eso es lo que al final de cuentas le da una conclusión. Entonces ahí viene otra vez esto que en Kafka es muy, muy complejo. ¿Quién fue el responsable de que esta persona lo mataran con ejecución sentencia, le quitaran los bienes? El proceso. O sea, es esa idea de una autonomía. Yo pues no tengo nada contra usted ni a favor de usted, pero las pruebas que me trajo, las cosas que me dijo, los testigos que ofreció, pues mire, fueron tan deficientes que lo único que queda es a usted matarlo, meterlo a la cárcel, quitarle los hijos. Yo creo que esa es la parte muy, muy dura del derecho que a veces no nos gusta ver. Creo que quienes estamos en este mundo la ocultamos o le damos una dulcificación diciendo: no, es la justicia. Sí, sí, pero hay una parte coactiva muy fuerte en el derecho. Vamos a un corte y regresamos. Están en Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho hablando sobre esta narración ante la ley de Franz Kafka con un extraordinario jurista, pero sobre todo un hombre muy culto y que además le encanta leer de otros aspectos. Y creo que incluso ahorita quiero entrar a esa parte de cómo los juristas tienen que leer de otro tipo de cuestiones, no solamente del derecho. A veces le digo a mis alumnos: ya se cansaron de leer los códigos y váyanse a otras cosas, vamos a leer otras cosas. Pero quiero regresar con este último punto que mencionaba. A veces, ¿quién es el responsable del proceso? Y a veces le queremos poner cara y en los medios de comunicación o algunas autoridades incluso responsabilizan a quien de alguna manera ejerce la ley. ¿Qué tan importante de alguna manera es reflexionar sobre esto, ¿no? Visibilizar todo, que simplemente el juzgador tiene las herramientas, sí, y claro, son las que toma, ¿no? Sí, yo creo que nos cuesta mucho trabajo ponerle rostros precisamente por esto. Y el lenguaje común de nosotros y el lenguaje común es la justicia, la ley, el derecho, el código, el tribunal. Y me parece que tanto del lado de los que practicamos el derecho en cualquiera de sus posibilidades, como del lado de los que están frente al derecho, estos ejercicios de ocultamiento son parte de los mecanismos de protección social. No es que esté yo a favor de ellos, simple y sencillamente estoy diciendo que es así como me parece que funciona. La voluntad de quién llevó a una persona, que bueno que no existe, pero en el pasado, a que se considera que su fusilamiento fue legítimo. La voluntad de quién llevó a que una persona se quedara, insisto, sin sus hijos o sin su casa o sin su libertad, sin lo que estuviera discusión ahí. Entonces, creo que esta forma de alejar es como algo que le permite al derecho seguir operando, ¿no? Yo no te maté porque yo quisiera. Yo te maté porque el juez me ordenó, en lo que decíamos hace un momento. Yo, juez, no te ordené porque lo ordené porque yo quisiera, porque el código me lo decía. Yo, legislador, no quería. Es el proceso democrático. Entonces, va generándose estas situaciones donde ocultamos y al final de cuentas, por eso decía que es esto muy de Fuente Ovejuna, ¿quién mató? Pues el derecho. Pues la ley. Pues esto. Yo pensaba alguna vez, ¿por qué a los verdugos se les ponía una máscara o una forma de ocultarles el rostro para mantener un anonimato, ¿no? Ahí hay una parte bien interesante en el proceso de la guillotina que también lo he pensado y he leído algunas cosas sobre eso. La guillotina tenía una enorme ventaja. Era un mecanismo autónomo donde no había un pelotón de 10, donde no había una persona con una cuchilla. Era un proceso
Entonces, es una máquina. Sí. Y tal mató al rey como mató a un pobre hombre que robó un pan o lo que haya sido. Entonces, esos procesos de autonomía me parece que forman parte de esta narrativa general del derecho que nos permite decir, bueno, pues era lo que correspondía sobre la justicia. Y nos evita llegar a la identificación de personas y de características de actuación. La justicia es para todos. Me retomo esta parte por el campesino, ¿no? De pronto parecería que esta justicia es solamente para algunos o que el acceso a la justicia es para aquellos que tienen posibilidad. Sí. Y aquellos que no tienen los recursos no pueden acceder a la justicia. ¿Qué percepción le da esta? Yo eso ahora entro eso, pero he hecho un corte previo. No todos los conflictos sociales son capaces de estar en el derecho, porque el propio derecho no los configura como conflictos jurídicos. Entonces yo puedo tener un conflicto social durísimo, claro, que verdaderamente me lleve la vida en ello, y el derecho no me lo reconoce como un conflicto jurídico. Entonces, ¿cómo resuelvo yo mi conflicto? Pues es problema usted. Algunos lo resuelven con la religión, otros lo resuelven en condiciones de venganzas privadas. Hay muchas formas, buenas unas, malas, en fin, pero todas están allí. Entonces, ahí hay un primer problema. Y creo que muchas ocasiones los conflictos de las personas que no tienen la capacidad de expresar estos conflictos en los mecanismos del derecho, pues simplemente esos conflictos quedan fuera y no se consideran conflictos jurídicos, ni siquiera se configuran como conflictos jurídicos. Entonces, ese es un primer problema muy serio. Segundo, de los que ya están configurados como conflictos jurídicos, entonces sí se presenta un problema muy serio, y tienes toda la razón, un problema de acceso. Oiga, yo pues ni sabía que existía ese código, yo ni sabía que eso era un delito, yo ni sabía que eso era... En consecuencia, estoy en un mundo perdido. No sabía que eso, que sí me afecta, lo puedo hacer derecho. Tercero, si sé que lo puedo hacer derecho, necesito otra vez lo que seamos un mediador. Yo no puedo llegar con el juez y decir, bueno, hasta fíjese que me pasó esto. ¿Dónde está su demanda? ¿Dónde está escrito? ¿Qué preceptos se violaron? ¿Qué pruebas me va a usted ofrecer? No, señor, pues yo soy una persona que no tiene mucha educación. No, mire, usted esas cosas no se pueden plantear aquí. Vaya y plantéeme todo eso de forma correcta, correcta entre comillas, y entonces sí comenzamos a discutir. Y entonces necesitas un profesional que traduzca, que se va a enfrentar a otro profesional. Y es un conflicto de dos condiciones sociales, jurídicas, políticas, pero mediadas a través de dos profesionales. Claro. El que tenga un campeón mejor va a ganar. O el que tenga la posibilidad de corromper un juez va a ganar, etc. Entonces ya empiezan otros mecanismos. Entonces, si vas viendo todo este desarrollo, pues sí, las gentes que están en una condición marginal a la sociedad o en la sociedad tienen muy pocas posibilidades de que prevalezca su derecho o su posición. El tema de dignificar al derecho, que es parte también lo que lleva este programa, que generalmente los abogados son cuadrados, los abogados son corruptos, es decir, se han establecido estigmas contra la profesión del abogado. Y quiero romper con este molde que de alguna manera se ha generado, y también en torno a cómo usted ha ejercido el derecho a través de diversas disciplinas, porque algo que se le reconoce a usted es que se preocupa por leer desde la ciencia, de la bioética, va más allá de lo que parecería que el abogado se enfoca solamente a los códigos. ¿Por qué leer más allá del derecho y mandar un mensaje incluso a los jóvenes? A mí me parecía, voy a poner un caso que me pasó cuando estudiaba en la universidad. Estos problemas que tenían que ver con los ríos, con los aluviones, con las tenencias de los ríos, etcétera. ¿Cómo puedo yo entender lo que está sucediendo o lo que trata de regular el Código Civil si no entiendo razonablemente qué es un río, cómo se mueve el cauce, cómo hay desprendimientos, cómo hay aprovechamientos? Es decir, entonces simplemente digo, la visión que yo tengo del río es la visión del Código Civil. No puede ser. La visión que yo necesito tener del río es una visión desde quienes estudian a los ríos. Otro ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con todo el tema del agua? Otra vez su caso. Es que las recargas y los mantos freáticos. Oiga, ¿qué es una recarga? ¿Qué es un manto freático? ¿Cómo se contamina? ¿Cómo se extrae? ¿Cuáles son sus modos de recuperación? ¿Cuáles son sus tasas? Si yo no tengo una idea, así sea somera, de este asunto, pues es muy probable que empiece a decir tonterías y que mi sentencia exprese tonterías o si no, unos desconocimientos pavorosos. Entonces creo que cuando uno se mete a estos temas, tiene uno que abordar sobre el fenómeno que trata de ser regulado para que entonces pueda establecer un diálogo entre el fenómeno social, económico, biológico, natural, físico, lo que sea, y el propio derecho y decir, entonces lo que me está diciendo esta norma es que tengo que regularlo así, recargar así, evitar que se contamine así,
ese me parece que es el fenómeno general en estos casos, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Estás en Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho hablando sobre esta narración ante la ley de Franz Kafka con un extraordinario jurista, un hombre que, como lo había mencionado, y estábamos hablando de esta parte de entender el derecho y además de verlo de diversas ópticas. Esta voz de esperanza, además, que entrábamos de leer de otras cosas que ya no los decía, pero esta voz de esperanza, aquellos que leen y que de pronto dicen la justicia está muy alejada, ¿por qué ir a tribunales? ¿Por qué sí ir? ¿Por qué sí acudir a la justicia? Cuando a veces hay voces que nos dicen que no vas a lograr nada y que incluso hasta en otras tramas hemos visto la justicia por propia mano, esta venganza, por ese temor a no saber si realmente hay una justicia. Yo lo que creo que hace el derecho es racionalizar y formalizar las formas de convivencia de cada tiempo histórico, ¿no? Entonces, obviamente, voy a decir dos cosas rapidísimas. No es lo mismo el derecho medieval que el derecho romano y el derecho actual. Entonces, ¿cómo sé yo que soy propietario de mi casa? Porque tengo una escritura. ¿Cómo sé que soy hijo de mis padres? Pues porque tengo un acta de nacimiento, y así sucesivamente. Entonces creo que el derecho lo que hace es que nos formaliza las relaciones sociales. ¿Qué pasa en un momento dado en donde se me desconoce la posición jurídica que yo tengo? Uh-huh. Propietario, poseedor, padre, hijo, lo que fuera. ¿Qué pasa? Pues tengo que ir a buscar los mecanismos que de manera concreta me digan, usted sí es el propietario, usted sí es el arrendador, usted debe, usted no debe, usted mató, usted no mató, lo que sea. Entonces, no ir al derecho es quedarse en una condición de escindida, en una condición ajena, en una condición difusa, cualquier palabra vale aquí en sentido, frente al derecho. Es no tener un estatus, no tener una posición en el mundo. Entonces, sí creo que por eso hay que estar empujando al derecho. Los procesos judiciales tienen muchos problemas, de eso nadie lo puede dudar, pero ¿cuál sería la solución alternativa? Que tomemos todos la ley de propia mano, que uh-huh. regresemos a una situación muy, muy violenta, donde pues uno tiene sus armas o sus campeones para que lo defiendan, o uno paga para defender. Es decir, me parece que es una forma de romper completamente. No es completamente justa, no. No es ideal, no. Pero es, yo creo que lo mejor que tenemos para poder administrar una sociedad tan compleja como la de nuestro tiempo. ¿Por qué creer en las instituciones? Y además algún mensaje que le pueda mandar a nuestro auditorio. ¿Por qué creen en las instituciones, en el derecho y toda esta parte que ya nos venía reflexionando? Pero además algún mensaje, alguna reflexión para quien nos ve. Yo creo que un tema es que las personas están muy alejadas del derecho y a lo mejor por buenas razones. Esto no es un fenómeno ni mexicano ni actual, es un fenómeno universal. Uno puede leer las mayores críticas al derecho y a los abogados, pero sí me parece que tiene que haber un apoderamiento ciudadano, un apoderamiento cívico, ¿no? Esto que se llamaba, no como una filosofía, el republicanismo, hacerse cargo de la sociedad en la que vive uno. De otra forma, entonces, se van dejando los espacios, empiezan a aparecer espacios alternativos de resolución de conflictos, y entonces sí me parece que entramos a esto muy descrito por Hobbes, este pensador tan importante, que en el sentido de que cada quien se hace justicia, cada quien encuentra uh-huh. sus formas de protección de él y de sus familiares, de sus cercanos, de sus bienes, y entonces sí me parece que se va esto, lo digo como metáfora, llegando a una guerra de todos contra todos. Creo que ahí es donde está el enorme riesgo de despreciar a las instituciones o suponer que hay fórmulas mágicas de resolución de estos conflictos. ¿Algún mensaje que le quiera mandar a nuestro auditorio? No, pues. Para concluir. Yo sí creo que suponer, como lo habíamos dicho, que el derecho se define por el código, ¿no? Creo que el derecho se define por los códigos, más las jurisprudencias, más las prácticas, más la comprensión de todos los fenómenos que están tratando de ser regulados por el derecho. No podemos confundir al derecho con el fenómeno, sino es la regulación del fenómeno. Entonces hay que comprender el fenómeno, cualquiera que este sea, y el derecho que lo está tratando de formalizar. Un privilegio tenerlo aquí con nosotros, gracias. Sobre todo en un programa que se llama Cultura al Derecho y en un hombre que ha relacionado la cultura con el derecho junto con otras disciplinas. Muchas un placer gracias. Tenerlo. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos y los invitamos a una siguiente emisión de Cultura al Derecho.